Hola, hola, mi nombre es Alia Solange. Para los que no me conocen, y este es un canal en conjunto de dos amigas, mi mejor amiga y yo, Anne Giselle, y yo, Alia Solange. Y nuestro canal se llama My Style. Como puedes ver en el título de este video, vamos a estar hablando de las cosas necesarias, indispensables y cositas que por aquí y por allá puedes comprarte para hacer una buena lachista. Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de los productos más importantes, los indispensables, los que no te pueden faltar. Y entre esos está el desmaquillante. Puede ser un agua micelar o puede ser como este. Que es el desmaquillante de Mary Kay, libre de aceite bifásico, que te va a ayudar a retirar hasta lo más difícil hasta el maquillaje a prueba de agua y eso es lo que necesitamos porque es que hay clientes que hay veces que vienen con rímel algo que no pueden hacer y algo que les recomiendo que le digan a la clienta antes de la cita que vengan sin rímel porque si no se nos dificulta a nosotros, pero bueno, volviendo al desmaquillante, lo más importante es que retira el, el maquillaje a prueba de agua porque necesitamos tener nada de maquillaje, o sea, necesitamos desmaquillar completamente para entonces poder proceder al próximo paso de limpieza y es al próximo producto que es el que tenemos por acá que es el champú champú para pestañas chicas voy a hacerles otro vídeo explicando unas cuantas razones que tenemos para quizás no usar el champú de bebé sé que algunas lo usan ya me lo han escrito pues a mi comunidad de TikTok y no lo critico o que sea, okay, cada cual hace pues lo que entienda bien pero yo les doy mi recomendación porque eh, es lo que sé y quiero compartirlos con ustedes y quiero que ustedes lo hagan tan profesional y tan bien como lo puedo hacer yo o como lo puede hacer cualquier lachita. ¿ok ¿Por qué es indispensable el champú de pestañas? Porque tenemos que limpiar completamente la pestaña natural para poder obtener una buena retención. Ese es otro video que les quiero hacer más adelante. Continuamos con el primer, chicas. Necesitamos un primer. Esta que tengo acá es de Existing Beauty. Pero existen muchísimos más primers que pueden encontrar. Todos los productos se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Todos los links se los voy a dejar abajo para que puedan ir directo y comprarlo. El primer es muy, muy, muy necesario porque prepara nuestras pestañas, la deshidrata. Para nosotros al aplicar la extensión de pestañas se pegue más rápido y seque más rápido también y además dure más. Continuamos con cosas importantes y son las cintas. Tenemos dos tipos de cintas. Tenemos la cinta micropor. ¿Qué es esta que ven por acá? Me han hecho esa pregunta eh, también mucho en TikTok, en los en vivos, y es esta que está acá, la micropor por es esta. O sea, si ven, no tiene ningún porito, ningún. O sea, ningún huequito, nada. Es totalmente lisa. Son las cintas que son cintas médicas. Y esta es la que vamos a utilizar. Para pegar en las pestañitas, en la parte de abajo. Y tenemos la otra cinta, que es la cinta micro, eh, perdón, la cinta transport, que es esta que tiene huequitos más grandecitos. Esta la vamos a utilizar para el párpado, ya que tiene un poquito más de pega. Para quizás aislar, para cositas más en el párpado pero no en la pestaña. Continúo, por aquí tengo mi lista, por eso es que me ven mirando tanto hacia abajo para que no se me olvide nada. Continuamos con las pinzas, hay muchísimas, muchísimas pinzas. Les voy a enseñar varias por acá. O sea, tenemos la tipo hacha y tenemos la pinza recta y tenemos por acá también la pinza curva. Ahora les voy a enseñar las más importantes. Y es que cuando tienes dos pinzas, o sea, estas dos, la pinza recta y la pinza curva, ya tienes casi todo el set. Cuando estás empezando, acuérdate que tenemos que ahorrar. Así que yo les recomiendo estas dos. Espero que la vean bien. La pinza recta es para aislar pestaña y la pinza curva es para colocar pestaña. Nos sirve tanto para volumen como también para clásica. Realmente es recomendado más para clásica, pero para volumen te funciona igual. Así que si vas empezando, te lo recomiendo mucho. Ahora hablemos de pegamentos. Una de las cosas más importantes que tiene que tener una lachista es un buen pegamento, porque de esto depende la duración de las extensiones de pestañas en la clienta. Tengo eh, este pegamento por acá, es el que estoy usando ahora mismo, que es el de Stacy Lash. Como les dije, todo se lo voy a dejar a vos en información. Mírenlo acá. Ya se los he enseñado en, en todos mis envíos de TikTok. Pero se los dejo por acá porque esta es información muy importante. Hemos utilizado en el salón allá en Cuba, eh, cuando hablo de Hemos, estoy hablando de Ane y yo, recuerden que este es un canal en conjunto. Entonces nosotras dos nos hemos dado la tarea de probar varios pegamentos para encontrar el que mejor se nos acomode. También de Existing Beauty, o sea, de esta misma marca del primer, eh, también probamos uno, buenísimo, uno funcionó súper bien. Eh, también hemos probado, por aquí anoté, el Planting Glue. O sea, se los voy a dejar por acá en una fotito. Ellos eh, venden en Costa Rica. Ellos tuvieron un tiempo vendiendo aquí en Panamá y buenísimo ese pegamento. Es el mejor pegamento yo creo que yo he probado, pero ya ellos no están acá en Panamá, están en Costa Rica y no tienen manera de enviármelo. Pero yo de alguna manera tengo que volver a conseguir ese pegamento. Ese pegamento me duró tres meses. Exacto, intacto. Y duraban muchísimo, muchísimo las pestañas. Ese para mí fue el mejor. Entonces, súper recomendado. También les voy a dejar la tienda por alguno de estos lugares, el Instagram. Para si estás en Costa Rica, le escribas de una vez. Le escribas una vez porque ese pegamento súper súper recomendado. Ahora chicas, recuerden que en el caso del pegamento se los he dicho mucho pero esto es muy 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 importante. En el caso del pegamento no es el pegamento que me funciona a mí el que mejor te va a funcionar a ti porque cada una tenemos en nuestra cabina, en nuestro cuartito, en nuestro pedacito de estética tenemos una humedad, y una eh, temperatura diferente. Por lo tanto, cumplimos parámetros diferentes. Todos los pegamentos tienen sus propios parámetros. Y eso es lo que vamos a mirar a la hora de comprar un pegamento. Y para saber los parámetros que está cumpliendo tu cabina, necesitas tu mejor amigo. Quien me sigue en TikTok sabe que para mí eso es lo más importante. Y estamos hablando del hidrómetro. Sí, el hidrómetro es este aparatico que ves acá, que nos indica dos cosas. Muy importantes. Está la humedad y está también la temperatura. Esto es lo que vamos a necesitar para saber qué pegamento vamos a comprar, porque esto nos va a indicar los parámetros que está cumpliendo nuestra cabina para entonces poder aplicarlas a buscar un pegamento que cumpla con estos parámetros. Seguimos y vamos a hablar de la paleta. No hagan, por favor, esto de poner la cinta, lo que es la, la tirita de las pestañas.

No utilicen la cinta de la paleta o la cinta más bien de la, la tirita de las pestañas. Estas no la pongan en la frente de la clienta. Eso es antihigiénico. Eso está totalmente mal, totalmente prohibido. Para mí a mis alumnas yo le digo prohibido. Si hacen eso es desaprobada completamente, ¿ok? Entonces vamos a ocupar este tipo de paletitas. Podemos utilizar esta. Esta la compré especialmente en AliExpress porque en Amazon no la encontré. Creo que la que había estaba agotada. De todas formas si le encuentro todo te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Si la encuentro, te la voy a dejar. En el caso de que no la encuentre, eh, no te lo voy a dejar. Porque en el caso de AliExpress es muy complicado porque son muchísimas tiendas diferentes. Entonces es difícil encontrar la tienda en la que la compré. Porque la compré hace mucho tiempo ya. Entonces nada, tú tienes que buscar la palette. Si te gusta esta. Esta viene con una tapita así bien gruesita y puedes colocarles buenísimo porque puedes colocar encima como varias pales de este mismo tipo y no te aplasta las pestañas, tiene un espacio considerable para poder guardar todas las paletitas así. Tenemos también, o en este caso yo tengo esta que la compré en chain, también esto te lo voy a dejar en la descripción, es este tipo de paletita que ves bien pequeñita, esta es de chain y me gusta también porque me cabe en las cajitas de pestañas, esta es una cajita de pestañas de Nagaraku que le quité todo, retiré todo bien por acá y entonces acá pongo mi paletita de chain, la cierro y así puedo ponerle arriba más paletitas como estas, igual no se aplastan mis pestañitas, ¿ok? Seguimos en la lista y tengo por acá un ventilador de mano. Eso es muy muy importante. Pueden utilizar este. Aquí le dicen también abanico por si no le dices ventilador para que conozcas a lo que me refiero. Están este y está otro tipo que es como redondito. Te voy a dejar como por acá la fotito para que sepas cuál es. Tiene que ser este ventiladorcito que sea como suavecito, que dé solo grisita, que no sea muy fuerte, porque si no, lo que va a hacer es que va a molestar a la clienta y no es el objetivo. El próximo sería el espejo: un espejito tipo de dentista. Como este que ven por acá, también hay otros que son como más larguitos. Da igual a tu gusto, a tu preferencia. El objetivo es poder pasar el espejito y ver que el ojo esté completamente cerrado. Es importante antes de continuar con la aplicación. Seguimos y estamos ahora en el bonder, bonder o nanomister, ¿ok? El bonder y el nanomister son sellantes. Van a sellar el pegamento y van a hacer que tu duración sea muchísimo, muchísimo más. Siguen en la lista los removedores. Tenemos los removedores en gel y tenemos los los movedores en crema Por acá yo tengo estos en crema que utilizo Y es este de Nagaraku Y este de Bonnie esta de Bonnie es de la misma tienda de la que te hablé de Instagram, que me vende el pegamento buenísimo, el planting glue. Así que si vives en Costa Rica, tienes que ir a comprar en esa tienda sí o sí, porque incluso este me gusta más que el de Nagaraku. Es muchísimo mejor. Cositas menos quizás, mmm, no tanto que son menos importantes, sino que no son muy mencionadas porque son cosas pequeñas que quizás debas tener en casa, pero igual yo te lo digo para que cuando vayas a hacer la compra, si no lo tienes, lo compres. Y estamos hablando de un plumoncito y una tijerita. Es importante que tengas esto por allá. El plumoncito puede ser el Sharpie, o sea, en algunos lugares le dicen Sharpie, en algunos plumín, plumón, bueno, es esta cosa que está acá, que es un plumón permanente que tenga punta fina. Hay algunos que tienen la punta más fina que esto, que incluso son muchísimo mejor, pero este fue el que encontré y este es el que uso. Seguimos en la lista y vamos a hablar ahora de los desechables. Recuerden que en el conjunto de los desechables, como su nombre le indica, es para utilizarlo con una clienta y botar. No lo podemos reutilizar ni siquiera esterilizándolo ni nada por el estilo. Y vamos a empezar con los pads, los pads de algodón que nos van a servir para limpiar a la clienta, y estos tenemos que revisar que no tengan mucha pelusa, que no suelten mucha pelusa porque en la pelusa del parchecito de perdón, del pad con el pegamento causa una reacción exotérmica que lo que va a hacer es soltar un se va a quemar y entonces si lo estamos haciendo con la pestaña se nos va a quemar la pestaña. Imagínese la pestaña de la cliente quemándose, eso no sería favorable para nadie. Seguimos con los parches de hidrogel. Tengo un video de TikTok explicándose de qué parche tienes que elegir y por qué. Y esto es uno de los desechables que vamos a utilizar con nuestras clientas. Esto nos va a servir para aplicar, o sea, para el mapping y para separar las pestañas inferiores de las superiores. También necesitamos como desechable los cepillitos spooling. Tengo por acá. Sería bueno que cogiéramos, atendiéramos a la clienta y se lo regaláramos. Y así la clienta no tiene excusa para decirnos que no tiene cepillito para cepillarse las pestañas, porque cada vez que venga a su cita tú le vas a regalar ese cepillito. Entre los desechables también tenemos los micro broches. Tengo unos por acá que ya utilicé para no sacar los que están allá adentro y no contaminarlos y tener que botarlos. Esto ya lo utilicé hoy, pero acá les dejo. Estos son los microbroches, nos van a servir para aplicar primer, nos va a servir para aplicar removedor y nos va a servir para aplicar el bonder. Ahora para limpiar las pestañitas tenemos... Este tipo de desechables que son los aplicadores que utilizamos para labios, podemos utilizarlos y de una vez botarlos y se te hace incluso hasta más fácil. Pero también tenemos las brochitas. Estas brochitas las compré en Aliexpress. Esta puedes comprar como esta, como cualquier otra en Amazon también hay. Estas lo más complicado es que tienes que estarla lavando entre cada clienta. Entonces no sería quizás muy rápido para ti si es que quieres hacer las cosas como más rapidito. También vamos a coger desechable un gorrito. Estos gorritos nos van a servir para recogerle el cabellito a la clienta y cuando vayamos a aplicarle las manitos, no vayamos a aplicársela directo a la frente. Esto es higiénico, así que se los recomiendo mucho. Otra sección que vamos a ver ahora y es muy, muy importante es la higiene y la limpieza. Para esto necesitamos un alcohol, un alcoholcito en spray. Yo los recomiendo mucho porque te sirve tanto para limpiarte las manitos como para limpiar lo que son tus instrumentos y ayuda porque se seca más rapidito. Vamos a necesitar también un esterilizador ultravioleta. Puedes utilizar en Amazon, venden unos que son como para celulares y ahí te sirve porque perfectamente tus pinzas caben ahí. Otra cosa que, podamos, que podemos utilizar, eh, recomiendo dos, o una bandejita, tipo estas como en el médico que se utilizan en, en los hospitales y eso, que son bandejitas pequeñitas para que ellos pongan sus... Eh, instrumentos esterilizados bueno asimismo nosotras necesitamos una bandejita para poner nuestros instrumentos esterilizados si no vamos a utilizar la bandejita podemos utilizar unas bolsitas que venden en amazon que te las voy a dejar también por acá en aliexpress también la venden estas son para nosotros poder colocar lo que son nuestras pincitas después de sacarlas de, de lo que es el esterilizador y que no se nos contaminen con el ambiente microbios y etcétera entonces esa es una muy buena recomendación Ah, vamos a hablar ahora de una cosa importante. Eh, vamos a hacer un paréntesis para las personas que viven en lugares donde el clima, más bien la humedad, es seca, en países donde es muy seco. Entonces, vamos a necesitar un humidificador vamos a tener que ponerle nuestra cabinita porque nuestros pegamentos trabajan con humedad y si no tenemos humedad nuestro pegamento no va a trabajar bien no va a secar bien y por lo tanto nuestro trabajo no va a servir va a ser en vano entonces vamos a hablar ahora de dos agreguitos que podemos utilizar o que podemos comprarnos es tipo darnos como un lujito más adelante para hacernos más fácil el trabajo. Y te estoy hablando de específicamente estos aparatitos. Que son aparatitos para remover el pegamento. Este lo compré en Aliexpress. Entonces tú como que lo tocas acá. Pones el pegamento y lo remueve. Y no tienes que estar tú con el pegamento así, 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 así. Que es un poco cansón a veces. Y otra cosa que puedes utilizar es un botecito. Pues este botecito es para eh, poner los adhesivos adentro. Pones tu... Eh, bolsita de silica la misma que viene en tu pegamento y en vez de utilizar la bolsita que viene con el pegamento utilizas lo que es este botecito o sea en vez de utilizar esta bolsita utilizas el botecito ahora vamos a hablar acerca de mueblerías y otros agreguitos entre las mueblerías muy importante chicas que tengan su camilla porque es verdad que puedes quizás empezar a arreglar como en tu camita y así a tu mamá, a tu papá, a tu primita para ensayar y eso. Pero te vas a acordar de mí, es muy incómodo. Así empecé yo para poder ensayar y me fue sumamente incómodo y hasta que no me compré mi camilla, en este caso mi abuelo, hasta que no me la hizo. Eh, no pude em, empezar a hacerlo y a trabajar cómoda entonces te recomiendo que te compres una camilla sí o sí que sea lo primero en tu mueblería también deberías tener como una mesita pero puedes coger cualquier mesita de la casa entonces no es tan importante como la camilla entonces un agreguito puede ser comprarte tu carrito tu carrito para colocar tus cositas que lo tengas todo, todo organizado en el lugar también te recomiendo eh, una silla hidráulica eh, porque así puedes subir y bajar y acomodarte según la clienta. Mm, vamos a tener también un split o aire. Eso es como en algunos lugares muy importante. Por ejemplo, acá, eh, acá en Panamá, en el lugar donde estoy viviendo, hay un 100% de humedad casi siempre, o un 90%, y el pegamento nos trabaja del 50-70. En sí ya todo lo demás es como cositas agregos y esto. Ahora, algo sí muy, muy importante para una lachista es tener... Buena luz, una muy buena luz. En este caso te voy a enseñar esto, yo lo compré acá en Panamá, es buenísimo porque incluso hasta tiene lupa, si quieres utilizar la lupa, está buenísima y da una luz excelente, la puedes regular, te voy a enseñar, está súper genial, es tipo un bracito que tú puedes como mover hacia abajo, hacia arriba, más, a, más adelante y puedes también mover lo que es la lupita. Puedes moverla así. O sea, o sea, tú puedes comprarte tu aro de luz de toda la vida. Pero que sea un buen aro de luz. Porque yo me compré los aros de luz de estos que son como a 10 dólares y no sirven para nada, ¿verdad? Que no da mucha luz. Pero en este caso, mira la buena luz que da esto. Y esta es menos intensidad. O sea, uno lo puede poner como al máximo y mira la calidad de luz que tú tienes aquí. O sea, tú con esto ves todas, todas las pestañas. Que es lo que tú necesitas para la hora de trabajar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Espero que hayas anotado todo lo que te dije. De todas formas, abajo voy a dejarte en la cajita de descripción todo lo que me encuentre en Amazon que puedas comprar ahí. Te invito a que te suscribas al canal si te gustó el video, que nos apoyes, que nos des un me gusta, que nos escribas ahí abajo qué otra cosita desearías aprender. Así que síguenos en YouTube, en Instagram y mantente comunicados con nosotros. También tenemos TikTok. Así que por allí te espero. Y nos vemos en un próximo video. Bye.